Uno de los destinos más conocidos en Argentina y el mundo es el glaciar Perito Moreno. En este capítulo te vamos a contar todas las opciones que hay para conocerlo. Nosotros haremos la navegación y la caminata por las pasarelas. Aquí te contaremos por qué este glaciar es tan famoso y te daremos los mejores tips para tu visita. Volveremos al centro del Calafate, donde nos contarán una historia que tienes que escuchar. Y despediremos nuestro viaje en un restaurante con una de las experiencias más acogedoras y simpáticas de todos nuestros viajes. Todo eso y más aquí recorriendo el glaciar Perito Moreno y el Calafate. Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Día 3 en el Calafate, Argentina. Buenos días. ¿Cómo estoy? Comiendo mis remedios de abuela. La levotiroxina que tomamos todos los días. ¿No sabían eso? No. Un dato interesante. Hoy es un día especial porque por fin vamos al lugar que nos trajo hasta acá. Sí. Que es el glaciar Perito Moreno, uno de los glaciares más imponentes del mundo, que está aquí en el Calafate. Y el que se puede conocer más fácil. Sí, el de más fácil es ese. El único en el que puedes llegar en auto y verlo desde cerca. Nosotros ya hemos dejado atrás ahora el Calafate. El lago Buenos Aires es el lago más grande que el lago argentino, ¿sí? Bueno, pero la opción que nosotros escogimos para conocer el glaciar es una de las más económicas, que es el viaje por el día. El glaciar está más o menos unos 80 kilómetros de la ciudad del Calafate. Una hora y media más o menos, sí, de trayecto. Una hora y... Se puede ir en unas van donde uno contrata el servicio de transporte. Además hay una guía que nos va a contar un poco de la historia y luego te dejan en las pasarelas, que el parque tiene muchas pasarelas para ver el glaciar desde distintos ángulos, y te dejan ahí para que tú lo recorras por tu cuenta. Hay otras opciones muy entretenidas también para conocerlo, que son por ejemplo un mini trekking por arriba del glaciar. Uh-huh. También hay un barco que ya es de lujo, tiene cena y te lleva a navegar por el glaciar. Hay uno no tan de lujo, son básicos. Hay otra navegación no tan de lujo, más básica. Sí. En unos pocos minutos vamos a girar hacia la izquierda e ingresamos al Parque Nacional Los Glaciares. Allí vamos a hacer una parada para que ustedes puedan comprar la entrada al Parque Nacional, aquellos que no la tengan incluida. Llegamos ya aquí al acceso principal del parque. Al parecer alguien puede venir aquí y te cobra el acceso del parque y también de la navegación. Sí, porque hay una navegación que puedes hacer también, donde aquí la guía nos comentaba que se ve otra vista porque estás desde otro ángulo del glaciar. Y nos terminó convenciendo y vamos a gastar plata. Pero ya estamos aquí. Sí, pues estamos aquí y esto no lo vamos a poder ver en Santiago ni cerca. No. Aquí no. La vamos a hacer. Estamos en el Mirador de los Suspiros. Ajá. Y está nevando, poquitos así, sí. Así que así nos recibe el glaciar. Y hay una nieve muy, muy blandita, fina, muy finita, sí. Ay, hoy está más helado que la nieve. O sea, no esperaba menos visitando un glaciar, pero creo que esta primavera ha sido diferente en la Patagonia, según lo que dicen los locales, porque ayer nevó y eso no es normal en estas fechas. ¿Y el glaciar? El glaciar está impresionante, todavía estamos lejos, así que después de haber visto el Grey, como que no me impresiona tanto todavía. No, es verdad. El glaciar Grey es espectacular también. Sí. Pero nos vamos a acercar mucho más y está espectacular, está precioso. El bus paró un minuto y aquí están las cajas y compramos los tickets para la embarcación. Fueron 4.000 cada uno. En ese mismo lugar nos subimos al catamarán. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal el barquito? Se ve bueno, se ve firme, que es lo importante, porque aquí no duráis más de 3 minutos si te llegáis a caer al agua. Como entretenido igual de navegar y tener una visión diferente del glaciar.
Nuestro consejo es que siempre que puedas y con mucho cuidado, recorre la cubierta del barco. ¡Increíble! De verdad, hace mucho frío, pero no importa. La belleza de esto es tan imponente que te hace olvidar las condiciones climáticas extremas que estamos viviendo. Es gigantesco, gigantesco de verdad. Nosotros por ahorrar casi no hacemos este tour, pero hubiera sido una muy mala idea. Si vienes, te súper recomendamos hacer este tour en catamarán. Este es el Brazo Rico. Sí. Y una de las razones por la que este glaciar Perito Moreno es tan famoso, una de las tres razones, es porque el glaciar empieza a bajar y choca. Se junta aquí con la península de Magallanes, esta roca que está atrás. Entonces empieza a ser un dique, como una represa natural. Y aquí el Brazo Rico queda atrapado. Sube el nivel. Sí. Y cada 4 años más o menos, durante los últimos años, se forma esta represa y empieza a salir el agua por abajo. Se hace como un túnel de glaciar. Y hacer un socavón en el hielo glaciario. Hasta que se quiebra. Y empieza a caer y es un show. Un espectáculo de la naturaleza. Y hay gente que viene especialmente a ver eso cada 4 años, pero en realidad no hay certeza de cuándo sea. ¿Qué te parece? Es impresionante, nunca había visto tal belleza. Primera vez en hielo. Sí, en un glaciar. Ah, qué buena. Glaciar y icebergsitos. Claro, icebergsitos. Sí. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Es el azul que tiene, ¿no? De repente sale un poquito de sol, pero en realidad es solo la imagen porque en realidad está congelante. Aquí en el lago se pueden ver trozos de hielo, estos pequeños icebergs, pequeños témpanos, y realmente se siente el frío. Y otra razón por la que el glaciar Perito Moreno es famoso es porque es un glaciar que está en equilibrio. Eso significa que cae nieve fresca, nueva, se va compactando, se va solidificando. Ajá. Y va formando más masa glaciaria. Así como se va derritiendo la parte frontal y van cayendo los trozos. Eso quiere decir que pierde masa, pero también gana, entonces está en equilibrio. Así que siempre va a estar más o menos de ese tamaño o va a crecer un poquito más hacia el frente. Eso es algo diferente que hace que la gente venga porque está muy cerca de uno. Y claro, y hay estas caídas de témpanos, si es que uno tiene la oportunidad de verlo, debe ser un show. Dicen que en las pasarelas caen mucho. ¿Ah, sí? Mucho, así que vamos a ver si tenemos. Ahora vamos para allá. Sí. Volvimos al bus que nos llevaría hasta las pasarelas. Contenta, me siento como una niña, que está muy rico en la nieve todo. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero está, lo que cae no es lluvia, es nieve. ¡Hola! ¿Cómo? ¡Hola! ¿Qué tal el viaje, chicos? Sí. Nuestra amiga colombiana. Con Karen, les presento a Karen. ¿Cómo están? Los buses llegan aquí a este punto, frente al glaciar en la península de Magallanes. Y atrás hay un punto de café, restaurante y todo. Se puso nevar. Hay mucha nieve. Y están los baños también. En las pasarelas, que es no lo que vamos a hacer ahora, no hay baños, no hay más comida, es aquí. Y la parte de restaurante está repleta, hay mucha, mucha gente. Lo mejor, yo creo, es lo que estamos haciendo nosotros de traer nuestra propia vianda, como dicen acá, y no está permitido comerla dentro de la cafetería, así que nos dijeron que hay unas mesitas por ahí y nada, pues obligado a congelarnos comiéndonos el pan. Aquí estamos entrando a las pasarelas y este punto intermedio, ahí está un mapa de todas las pasarelas, pero vamos a partir desde ahí, al primer balcón a la derecha. Increíble. No, de verdad que esta vista sí se pasó. Ya desde el barco se veía bonito, estaba imponente, pero desde aquí se ve la inmensidad. A mi gusto, la mejor vista que hay desde las pasarelas. La grandeza del glaciar es alucinante, de verdad.
Miren, y aquí hay una sesión de foto con flash de estudio. Nosotros cuando hacemos trabajo andamos prácticamente igual con un flash de estudio, cámara y le ponemos color. Pero mira, tiene esa escalerita para darle posición. Sí. No, parece que está buenísimo. Sale buena la foto. Sí, sí, sí. Mira, momento romántico. Con flash. Estamos a punto de separarnos, pero bueno. Lo que importa es lo que merece. Así quedan las fotos. Nosotros que sabemos de fotografía, sabemos lo importante que salga con flash, porque como el hielo es blanco, se ilumina mucho y uno queda muy oscuro al exponerse. De hecho, yo te he grabado ahora y quedas tú más oscura. Negra. Así que una súper buena inversión, súper aquí buena inversión. Tienen cámaras y sí. Cosas, una foto. Miren, aquí hay una magnitud más real y ahí atrás está el glaciar. Aún así, esas personas están mucho más acá de lo que está el glaciar. Miren, aquí otra relación del tamaño. Aquí está el glaciar y ahí un barquito como el que andábamos antes. Impresionante. Lo que uno está viendo es como esta clara pared frontal, lo que uno tiene más cerca, que es gigante. Pero esto, si uno lo ve como en una maqueta, en un mapa, en cualquier cosa, y uno puede ver los campos de hielo patagónicos, campos de hielo sur, realmente es algo gigante, gigante, sí, gigante. Esto es un pedacito enano de lo que son los campos de hielo sur. Este glaciar Perito Moreno, si uno pudiera hacer como una comparación, más o menos tendría el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. ¡Wow! Y hay algo gigante, bueno, es una ciudad capital muy, muy grande. Sí. Y esto es más grande que... para dimensionarlo. No. Y lo otro es que los campos de hielo sur, nos contaban, pertenecen a Chile y Argentina. Argentina tiene un 30% y Chile tiene un 70%. Imagínate eso. Pero este es el que tiene mejor acceso. Este por es el auto. Que tiene mejor acceso por auto, por eso es más famoso también. Y en Chile igual se pueden ver, hay navegaciones por los fiordos patagónicos y también, como nosotros lo hicimos, en el Parque Nacional Torres del Paine puedes hacer el circuito O o el W. En el caso del O, ajá, pasas por arriba de los campos de hielo sur, así que los ves increíblemente y dicen que es una vista alucinante que todos tenemos que tener alguna vez. Eso nos falta. Pero tienes que ser deportista y entrenarte. No, no tan deportista, pero entrenarte, sí. Caminarte. Oye, empezó a nevar, pero de verdad a nevar. O sea, alcanza a ver algo aquí. No se ve mucho, pero está nevando, nevando, nevando. Veníamos aquí por el Camino Rojo, que es el que tiene una vista más baja hacia el glaciar. Tienen mayonesa y pan en ambas partes de tu parte norte y sur de tu glaciar. Paramos aquí porque hay una banquita, sí, que da directo al glaciar. Y estamos aquí comiendo unos sanguchitos que preparé. Maravilloso. Muy bueno, estamos. Buenísimo. Qué rico. Sí, sí, ya mostré. Que no se puede creer. ¿Quién más quiere comerse un pancito con esta vista? Oigan, miren, esto es muy interesante. Dice, los desprendimientos de hielo, que está aquí al frente, producen astillas que vuelan con violencia decenas de metros. Y entre el año 68 y el 88 murieron 32 personas por esta causa. Una advertencia, recomendación. Estos bordes, que pareciera que fueran como de buen agarre, en realidad con agua son muy resbalosos. Y de hecho hasta el piso también es muy resbaloso, con lluvia, con nieve. Y ya hemos visto gente caerse de pompis. Vengan con calzado adecuado y además anden con cuidado. Está bonito el hielito. Precioso. Pero... hay que saber cuándo irse antes, sí, de convertirse en uno y ser un atractivo turístico nuevo acá, sí, humanos congelados. El glaciar Eduardito Moreno. Oye, porque si no saben... ¡Oh, verdad! El hijo menor del Perito Moreno. Más chiquitito. Bueno. Si no saben, yo me llamo Eduardo Moreno.
Claro. Y el que le da el nombre a este glaciar es Perito Moreno. ¿Quién fue Perito Moreno? Es muy interesante, es muy interesante. Es casi un héroe patrio aquí en Argentina, que era experto en naturaleza. Era un amante de la naturaleza. Era un amante de la naturaleza, un estudioso de la naturaleza. Sí. Y él navegó por muchos de estos lagos y estuvo ahí excursionando en la Patagonia. Mucho trekking. Mucho trekking, claro. Sí. Pero en esos tiempos que estamos hablando del año 1800 y algo. Fines de 1800, sí. No había formas de llegar tan accesibles como ahora. Entonces él lamentablemente no alcanzó a llegar. Estuvo a 20 kilómetros, según lo que nos contaron, de llegar a este glaciar. Solo alcanzó a ver iceberg en el lago. Él no sabe que tiene un glaciar, con su nombre, porque lamentablemente falleció antes de saberlo y de conocerlo. Pero en honor a él le pusieron glaciar Perito Moreno. Y Perito no era su nombre era Francisco. Francisco Moreno. Perito significa un experto, un entendido en... y le dieron este cargo porque él era un entendido, un amante aquí de la Patagonia, del sur y de su país. Era muy patriota. Sí. Entonces defendió el tema limítrofes con Chile, ganando grandes territorios que eran inexplorados en así la es, época. Así es. Por eso este glaciar se llama Perito Moreno. Perito Moreno. Y no es familiar de Ledo. Nos despedimos aquí del glaciar Perito Moreno, pero no nos despedimos todavía del capítulo. Ah, ¿no? No, porque tú dijiste, hablaste de un bar de hielo. Oye, el bar de hielo que queda en el Calafate, así que vamos a tratar de tomarnos algo. Qué buena idea, ir a cagarse de frío nuevamente. Y vamos a terminar el capítulo allá. Estamos aquí afuera del Yeti Bar, el único bar de hielo que queda abierto después de la pandemia en el Calafate. Teníamos una idea en la mente de más o menos lo que era, de programas que habíamos visto, como programas gringos, no sé, de otros bares de hielo. Claro, como en Finlandia, en lugares así, que es como todo hielo y realmente tú estás ahí en un bar y podís pedir cóctel y cosas, pero es más como de adultos. Esta experiencia se ve un poco más infantil. Aunque es dirigido a adultos, se ve muy infantil. Porque venden copete. Sí. Pero es más familiar. ¿Cierto? Familiar, es más familiar. Y está interesante, pero la verdad es que se nos sale un poco del presupuesto. Siento que no es que se nos salga del presupuesto, sino que prefiero gastar la plata en comer algo rico, como una última cena. Porque somos unos viejos. Caminando por el centro, recordamos que queríamos comprar productos hechos con el fruto del Calafate. Nosotros estamos buscando aquí la mermelada de Calafate y licor de Calafate porque dicen que... El que come Calafate vuelve a Calafate, pero esto tiene una explicación. Si vamos unos cuantos años atrás, acá cuenta una leyenda que en la zona vivía una gente, eran nativos. Cuando hablamos del nativo hablamos del Tehuelche. Ellos eran una tribu nómades. Entonces, en una oportunidad, dentro de esta tribu queda una viejita y la viejita dice: está nevando mucho, ya sé que vamos a irnos de acá. Entonces la gente dice: sí, nos vamos a ir, nosotros nos vamos. Bueno, vamos, le dicen a la abuela, y la abuela dice: no, yo me voy a quedar. No, pero eres muy viejita, vas a pasar mucho frío. No importa, si yo me quedo acá, el año que viene cuando ustedes regresen, acá va a haber una planta y ustedes se van a alimentar de esa planta. Pasa el invierno, al año siguiente vuelve esta gente. Ella ya no estaba más. Y literalmente en ese lugar donde ella estaba, había una planta. Y por eso es que estaba con este frutito, que es típico de la zona, bien autóctono. Entonces esta gente que vuelve, que no tenía alimentos, empiezan a comer el frutito de Calafate. Y ahí está lo que dice la leyenda: el que come Calafate vuelve a Calafate, porque donde estaba esta abuelita empieza el arbusto del Calafate. Eso, ¿se dan cuenta? Por eso es. Uy, qué eso gran lo que historia. Dice. Exacto. Sí. Porque queremos traer a nuestras mamás en algún futuro también. Nos compramos un dulce de Calafate, que es tipo una mermelada, y un licor de Calafate que se toma heladito. Muchas gracias. Es un placer realmente. Estamos para recibirlos con los brazos abiertos. Gracias. Ustedes saben que realmente acá para nosotros es un placer que vengan. No paramos de sorprendernos aquí con el Calafate. Hemos caminado harto.
Pero van surgiendo cosas muy interesantes como estos restaurantes que están construidos con una casa antigua y dejan el jardín bonito, ponen unas luces y el ambiente de adentro es súper acogedor. Veo este tipo de casas y te da la idea de que esto perfectamente podría ser en un pueblo en Chile, que hay estas casas que son más antiguas, a veces de lata o de madera, y le ponen un logo, las dejan muy lindas adentro y las transforman en un restaurante muy rico y acogedor. Y como decidimos no ir al bar de hielo, fuimos a otro dato que nos dieron para ir a comer y apto para vegetarianos. Buenos Cruces Restaurant. De entrada ya te sientes en casa y da la sensación que los que llevan este lugar son unos apasionados por la música. La última cena. Por no haber ido al Yeti Bar y ver el sabor este de whisky. Vamos a ver qué tal está la comida. Buenísima esta sopa de cebolla que pedimos para compartir entre los dos para calentar el cuerpo del frío que hacía. Maravillosa. Y me encantó el ambiente del restaurante, es muy familiar, nos tratan por nuestros nombres, que es un detalle. Que te preguntan el nombre, pero después lo recuerdan. Lo recuerdan y te lo dicen. Sí. Yo creo que lo tienen anotado, tienen su torpedo porque es imposible si no, pero lo hacen muy bien. Gala, la joven que nos atendió, ¿sí? Llegaron como unos italianos y les habló en italiano, sí, pero... No, buenísimo servicio, recomendadísimo. Llegaron nuestros platos y la experiencia recién estaba comenzando. Llegó en esto, pero es como... Un plato volador. Sí. No es como antiguo. Nunca nos habían servido comida con esto. Es la realeza, nada más. Sí. Los preves no va a salir como un pavo. ¿Y tú lo destacas? Sí. Wow. Está muy caliente. La verdad, nunca, nunca en la vida un plato de pastas había sido tan emocionante. Desde el lugar, la atención, que vinieran con ese platito que se abre y lo fui a partir y miren, escuchen esto. Está buenísimo. Son unos ravioles de calabaza y tienen queso. Y está gratinado perfectamente arriba, que lo hace crujiente, riquísimo. Es como, a ver, como un sabor de un mac and cheese, pero así gourmet y como a la décima potencia, de verdad, y como hecho con amor. Maravilloso, maravilloso. Los míos estos son fettuccini y están riquísimos. ¿De qué son? Tienen salsa de crema y hongos. ¿Por qué son verdes? Porque son de espinaca. ¿Quieres probarlos? Sí, sí, están riquísimos, todo. Sí. Gala se acercó y nos preguntó qué grabábamos. Le contamos del canal de YouTube y que estábamos recomendando el restaurante. Ella nos dijo que fuera gente buena onda. ¿Ahí sí? ¿Cómo? Buena gente, copada, así como que usted. Que venga buena gente. Sí. Con buena onda. Buena onda. Porque acá nos divertimos, comemos sí. Rico. Sí, y ustedes son muy buena onda y atraen eso. Sí, se nota. Es que ay, no, me pongo roja, no me maquillé para la cámara. ¡Eduardo! Vea que después la cuenta sale el precio de Gala por la cámara. Edu, se acabó el plato y se acabó el viaje. No quiero volver a Chile. Vimos en 3 días lugares muy bonitos. Aquí mismo el parque Nemes. Nimes. La laguna Nimes. El vino te está haciendo efecto. Conjugaron las cosas más lindas que nos gustan, que es comer y ver naturaleza, lugares bonitos. Estamos completamente contentos, felices y llenos de este viaje aquí a El Calafate. Y si te gustó este video, dale un like, escribe si hay algún lugar que no visitamos y que deberíamos haber visitado, si conocen más lugares en Argentina. Eso, cuéntanos para abrir la próxima vez. Y nos vemos en otro capítulo. Nosotros seguimos aquí en la Patagonia. ¿Contamos? No. No. Vean el próximo capítulo. Jorge, aquí, hola. Nos va a prestar una frase
que al final nosotros siempre decimos lo mismo, que uno cuando viaja como que tiene que ver las cosas con sus propios ojos. Sí. Y nosotros, que la cámara no demuestra. La cámara no lo muestra. Lo hermoso que puede llegar a ser un lugar, sí, la cámara se queda corta. Por eso la mejor cámara del mundo son los ojos. Eso. Y yo le dije, qué buena frase. Se la presté para ustedes porque son simpáticos. Te la presto, pero a cambio de una publicidad. Bueno, Sol de Patagonia. Sí, Sol de Patagonia, ahí está.